Monagua, 1979. Del 4 al 9 de junio se da el inicio de la insurrección en los barrios occidentales. Habíamos reconcentrado en el mes de mayo toda la fuerza militar, todavía los políticos estaban en su casa, pero nosotros ya, todos los combatientes armados ya nos habíamos reconcentrado en las diferentes casas de seguridad y estábamos esperando el contexto del paro nacional, que era el 4 de junio. Entonces nosotros el 4 de junio salimos a la calle desarmados a parar el país entero. Tenemos un paro nacional, comenzamos a las 5 de la mañana, no hubo transporte, no hubo nada. Entonces eso fue prácticamente del 4 al 9, que se inició la insurrección final en Managua, por lo menos en el sector de los barrios occidentales, ¿verdad? Nosotros teníamos planificado el frente, como el frente departamental Managua en este momento, había decidido que relativamente el fuerte de la insurrección fuera en la parte occidental, no en la parte oriental. Pero da la casualidad que en esos días matan a Chico Mesa y andaban los planos de la insurrección. Entonces prácticamente la guardia se volca toda la fuerza militar para esta parte de la ciudad, ¿verdad? Dentro de los planes me acuerdo que estaba que Managua le íbamos a partir en dos pedazos. Nosotros el plan de guerra era junto con Ciudad Sandino y Monseñor Lescano avanzar hasta el estado, ¿verdad? Y de arriba pues no, era hasta el oriental, ¿verdad? Algo así. Pero dado la situación que se nos presentan, que se presionan el Chico Mesa, le arrebatan los planos y entonces se dan cuenta realmente la guardia de lo que se pensaba hacer. Entonces hay un movimiento de gente nuestra, ¿verdad?, que la trasladan inmediatamente a los barrios orientales, ya armados, ¿verdad? Ya armados. Entonces, y la guardia ejerce una presión terrible del 4 al 9. Y comienza a matarnos gente en el barrio, pero nosotros todavía estamos emocionados. Salimos a atacarnos ya con fusiles de guerra y todo, pues toda la tropa relativamente. Nosotros en San Judas teníamos presencia de las tres organizaciones que en ese momento, ¿verdad?, componían el Frente Sandinista. Y además teníamos presencia de un movimiento armado que se llamaba Movimiento Sandinista Cristiano. Entonces, y habían otros grupos de compañeros que no estaban ligados orgánicamente al frente, pero que participaban en actividades confrontativas, ¿verdad? Entonces nosotros, como te conté, en ese periodo, los COCO fue prácticamente como el centro de combate. Porque resulta que en ese momento, geográficamente, San Judas solo tiene una calle para entrar y salir, que es los COCO. La guardia por ahí entraba, nosotros los esperábamos y nos escaramuzábamos con ellos y regresábamos para la ciudad. Y así estuvimos prácticamente mucho aquí. El 8 de junio del 79, San Judas se insurreccionó. Miramos a toda la gente poniendo barricadas. Ya nosotros éramos un grupo que ya estábamos organizados, pues. Esa organización, con el Frente Sandinista, por supuesto, nos permitió tener una conciencia política para el derrocamiento de la tiranía de Somoza. Y a partir de ello, pues sabíamos que la única manera de derrocarlo era a través de las armas, y nuestra preparación, además de política, ya teníamos una preparación militar. Pues cuando el pueblo se insurrecciona,
nosotros formamos parte como brazo armado, ¿verdad? En ese momento, el compañero Gabriel Cardenal era el jefe de toda el sector occidental. Y pues estuvimos 8 días en San Judas, todo ese tiempo tomado totalmente el barrio. La guardia hacía incursiones, que quiso hacer varias incursiones, pero no la dejamos. Tuvimos varios combates, estuvimos en el combate de la Cerrillo, en el sector de la Quebradita, que le llaman, al lado de la Escuela Santa Fe. O sea, el barrio completamente tomado, pues, y nosotros repeliendo los intentos de ingreso de la Guardia Nacional. En determinado momento, nosotros empezamos a quedarnos sin municiones, ¿verdad? Eso fue lo complejo, quedarnos sin municiones, y además que teníamos más de la mitad de las personas que andaban al lado nuestro no tenían armas. Y se decide, ¿verdad?, hacer un repliegue táctico para poder salirnos del grosor, pues, de que ya la guardia venía avanzando hacia nosotros. Cuando nosotros ya nos replegamos al vapor, ya teníamos a la guardia casi del Ceibo para el lago. Y cuando ya ellos llegan a las construcciones, donde es el mercadito, empezamos a retirarnos, pues. Y avanzamos por todas esas calles que están ahí, llegando al punto de la Quinta Santa Marta, que queda en Loma Linda, y fuimos caminando hasta agarrar el camino de San Isidro de Bola, ¿verdad? Siempre con algunas esporádicas contraataques, o sea, repelíamos el ataque de la guardia para evitar porque nos siguieran haciendo más bajas. Caminamos hasta llegar a la Hacienda del Vapor, y mucha gente, ahí hay varias haciendas en los alrededores, el Carmen, los pastores, la gente se refugió, pues la guardia no llegó hasta ahí porque al parecer les tuvo temor, porque eran tantos kilómetros, 14 kilómetros lo que caminamos, que cuando llegamos al vapor, pues ahí empezamos a reactivarnos, porque la idea era irnos a sumar ya fuera a León o al Frente Norte, que estaba todavía combatiendo en los barrios de Santa Rosa y todos esos lugares. Monumento René Cisneros, lugar donde dio inicio el repliegue hacia el vapor. Estaba planificando armar escuadras de choque. Entonces, fueron como 5 escuadras. ¿Qué encontraba usted ahorita? La guerra ya estaba en los barrios orientales y estaba regada en Managua ya. Entonces, el 31 de mayo del 79, él participa conmigo en un ataque al Sumen. Íbamos a desbaratar el Sumen porque eran los coroneles, no sé qué. Estaba la guardia ahí. Y fuimos emboscados por un convoy de la EBI. Pero ya en sí la guerra revolucionaria ya estaba. Ya los barrios orientales ya estaban sido atacados. Ya la guerra ya entre los barrios estaba ya. Entonces ya después de ese combate ya los convoyes entraban aquí a cada rato, entonces ya la gente organizada y armada tenía que entrar y salir y clandestinamente camuflarse entre la población y las montañitas aledañas. Thank you.
por acá recordando un poco los hechos que se dieron acá en la masacre que se dio en el vapor. La gente que venía conmigo, éramos 16 en total. Entramos por la parte oeste del vapor, una cañada que le dicen Cañahonda, pero bordeamos la hacienda y pasamos entre medio del vapor y Miraflores. Y lo fuimos a ubicar a una hacienda que se llama Guadalajara, en la parte este del vapor, entre el vapor y San Pancho. Estando ahí, como a las 3 horas llegamos ahí, escuchamos las primeras detonaciones acá en el vapor. Recuperamos un Jeep Land Rover en esa hacienda y enviamos a 4 compañeros que casi caen en una emboscada en un lugar que da al camino que viene para el vapor. Ya habían emboscado una camioneta blanca, se tuvieron que regresar. Posteriormente, el ataque al vapor, tuvimos que agarrar los cafetales, la guardia se arregó. Es lo que yo recuerdo de esa situación que se dio acá. Gracias. Nombre Jorge Rojas, seudónimo Jacinto, responsable del comando Eduardo Contreras Escobar, del Frente Interno Tendencia Proletaria en aquellos tiempos. De los sucesos del vapor, recuerdo que la tarde anterior de la masacre que ejecutó la guardia contra nuestro compañero aquí en el vapor, le dije a algunos responsables de columna que se movilizaran, que ya la guardia nos había detectado porque había pasado varias veces una avioneta y un helicóptero, pero no se movieron, pues, desgraciadamente. Yo opté por moverme con mi gente a dormir en una cañada de aquí cerca. Gracias a esa iniciativa que tuve, pues estoy aquí contando el cuento y mis compañeros sobrevivieron todos, pues. Por eso fue que el vapor se dio, hubieron muchos errores ahí, tácticos, militares. Por ejemplo, no pusieron las postas de vida, los agarraron de sorpresa, pues, en la mañana. Entonces fue una masacre, pues la guardia ni siquiera dio oportunidad de defenderse a los compañeros, ¿no? Nosotros oímos a la prudente distancia donde estábamos resguardados, oímos la balacera, pues después lo demás, pues todo el mundo se replegó y fue una desbandada, pues, la que hubo después de esa masacre. Es lo que puedo contarle, pues. Mi nombre es Torrijos Obregón, motor. Estamos recordando estos días la masacre que hizo la Guardia Nacional en la hacienda del vapor. Y me cayeron compañeros, que estaban prácticamente desarmados, ¿no? Aquí estamos en una hacienda que es Miraflores, ¿ya? Donde una parte en el Tecuara que estuvo, ¿ya? Y aquí fue donde nosotros oímos, casi estamos a como a 300, a 200 metros de la hacienda. Es ahí cuando nosotros escuchamos la detonación de una granada, que fue lo que ocurrió en el silencio, y estaban los compañeros, unos estaban haciendo sus necesidades, otros estaban lavando, otros estaban acostados, descansando. Entonces la guardia aprovechó ese instante para hacer todo lo que hicieron, su masacre contra los compañeros. Entonces, con esa masacre que ellos hicieron, entonces en realidad no teníamos cómo enfrentarnos con la guardia, porque ahí andábamos poco municiones. Entonces lo que hicimos fue retirarnos al lado este, a salir hasta al lado este, buscando, dando vueltas para salir a la hacienda La Guitarra, que queda allá por el crucero. Amanecí esta mañana y no se presentaron los compañeros que eran responsables de comando, porque la tarea que se nos había asignado era volver a realizar reconcentraciones en casas de seguridad aquí en el área rural, y en donde ya se tenía previsto ciertos buzones para continuar la tarea de hostigamiento y ablandamiento de la Guardia Nacional. Esa misma tarea también le habían dado a los compañeros de la Unidad Táctica de Combate Juan José Quesada, bajo la responsabilidad del compañero Manuel Navarrete, que era justo. En ese momento, pues, yo me desplacé
desde el Camilo Ortega por la parte de atrás de Pocho Cuape y entré, ¿verdad?, a donde era mi punto, donde habíamos previsto encontrarnos compañeros responsables de comando o de células urbanas con las células rurales para proceder a la segunda fase del plan, que era pues seguir hostigando a la Guardia Nacional, bajando a las carreteras y liquidando a todo lo que fuera elemento somocista. Esto es El Repliegue al Vapor, contado por sus protagonistas. A 40 años de este hecho histórico, recordamos a nuestros héroes y mártires de la Revolución. ...40-19 y la historia sigue.